pidió la mano después del embarazo o antes? No, no, a ver, yo intuyo No, que fue antes, antes. fue Bueno, ya antes. estaría, no sé, la verdad, No, fue después antes, están fue antes, fue jugando. antes, fue antes. Yo no sé. Que sí, que fue antes, ya te lo puedo decir yo, hazme caso. Yo ya sabía más o menos, intuía que andaban jugando el antiguo juego cuando estaban con los mordisquitos esos en el cuello. ¿Y cómo Yo dije, supiste de bueno, eso? pues, porque los vi con unos mordiscos en el cuello, tú no los viste, fueron muy evidentes. Entonces yo digo, bueno, son jóvenes, se van a casar, bueno, ansiosos de probar la cosa, se comieron el pastel antes de la fiesta, entonces, bueno, no importa. Pero embarazada, Henry, en verdad. Hazme caso, que ya, si lo sé, si lo sé, si lo sé. Si yo también me quedé un poco en plan, hostia. Es que Pero de verdad. que ¿por qué te, que he perdido esta barriga? Si llevo todos estos días trabajando justamente por eso. Porque o sea, no sé si será niño, si será niña, pero va a tener la mejor vida posible. Eso espero, la verdad. Eso espero. Bueno, confío en ti, en que la vas a hacer una mujer feliz y vas a organizar una familia feliz. Cuenta conmigo en lo que necesites, pero no me quedes mal con lo del matrimonio, Henry, que la verdad que No, no, estoy no, no, haciendo no, no. aquí todo lo posible por no arruinar la fiesta de Chilo, la verdad. No te No me dejes preocupes, mal, no que me quedes yo, mal. que ya te digo que, a ver, cuando tengáis lo de las reuniones, me avisáis, ¿sabes? Y al día siguiente se puede hacer, o incluso Necesito si... saber la fecha de la boda para yo organizar lo otro. Claro, por eso te digo, en plan, organiza un poco a la gente y te digo, porque como tal se puede hacer, si no fuese el cumpleaños de Chilo, se podría hacer hasta ahora, porque todos los invitados están despiertos, ¿sabes? Claro. Solo Bueno, que, claro, nada. Bueno, tú como si no si... te hubiese contado nada. Sí, no, no te preocupes, no te preocupes. Yo Bueno, ya te ¿puedo digo hablar con Vía? Que para mí es muy importante hablar con Vía en este momento. ¿Está sí, por ahí? pues buena pregunta, yo es que vengo de San Denis. ¿Cómo que buena pregunta? Si la mujer está No ha embarazada, no te le llegado. puedes O sea, despegar, hombre. que estaba en casa cuando yo desperté. Claro, ella se quedó dormida. ¿Sabes? Estaba dormida. Y yo aproveché para la fiesta de Chilo y prácticamente me secuestraron, no te voy a callar. Me dijeron, ¿te vienes a San Denis? Y dije, bueno, vale. Bueno, pues vamos a ver si la vemos. Sí. A ver, tiene que estar al caer, ¿sabes? Toca hablar con ella. A ver, bueno, ¿No hablaste tengo que andar con un después poco. de...? Ya sabes. No la he visto después de que se fue molesta conmigo, por eso quiero hablar con ella. Pues sí, deberías. Yo Sí, es importante. intenté contarle... Bueno, que no es... Porque se conoce que no escucho todo lo que dijiste. Escucho solo la primera parte. Ay, lo Bueno, siento, bueno. perdóname. Así Pero sí, Bueno, no. solamente diré una cosa, Henry, no me decepciones. No, no te Ah, pues preocupes. chaval. Joder, qué susto me ha hecho. Vamos a reintegrarnos en la fiesta, hombre. Sí, joder. Buenas. Buenas. Hola. Buenas, Ya estamos cariño, ¿cómo estás? todos. Qué Buenas. Aquí ilusión. hablando con un poco Oye, con ¿no nos Henry. falta vía? Buenas, Marshall, ¿qué tal? Todavía no. ¿Dónde ¿Lo has está? visto? Madre mía. ¿Qué? Te voy a Ahí en la mirar. puerta. Si la ven, Voy a le dicen buscar que a quiero otro. hablar con ella, por favor. No la tachamos. Con permiso. Ah, uy, hola. ¿Saludaste? Sí, entra, entra, entra. Voy a ver Qué si... envidia. ¿El qué? La casa. Ah, o sea, pues fue un favorazo lo que me hicieron, la verdad. Tenemos otro. Vamos. Deja. Pues Bian no está. ¿Quieres que le pregunte a los niños para que hablen con los Sí, cazadores? yo voy a comentarle una cosilla. Habla algo allá afuera mejor. Espérate. Sí. A punto de pescar afuera. Oscar, había. Sí, ¿dónde está bien? Eso os iba a decir yo. En Que es que es una teoría. broma que le estábamos gastando a Chilo de parte de Bacardi, me dice. Ah, vale, En pues yo me la he tragado teoría. entera, Marshall. Me la he tragado Oye, entera. que en Henry, disculpa que lo teoría. moleste en la fiesta. ¿Sabe Ah. algo de eso? ¿Cómo lleva eso? Pues es que, como te he dicho, hasta que los niños no me.
Ah, no, no, vale, no lo había escuchado, disculpe. Ah, no, no te preocupes. Pues eso me pregunto yo, porque... No te preocupes. Porque acabo de mirar dónde estaba y no, sí. No está. Por aquí cerca. A ver, se ha quedado dormida. Con lo cual tendría que seguir. Claro, tendría que seguir dormida. Vale. Y no está ahí en la cama, con lo cual. Lo último que sé de ella es que la encontraron en un. Bueno, se encontraba en una escalera en una especie de campamento o algo así. Pero. ¿Cómo va a ser? Vale, ven conmigo, anda. Dame un segundo. Pero, oye. Dime. Vamos a ver. Las tarjetas, ¿cuándo las damos? Esperamos a ver si encontramos a Vía y si no, vale. Ya vuelvo y se las damos a todos. ¿Vale? Sí, porque si no va a empezar a marchar gente. Y ahora que bailen y todo un poco. Vale. Nosotros nos ayudamos. ¿De qué bailen? Que venga con nosotros. Bueno, sí. Listo. Buenas, Adam. Vamos a buscar a una persona que se ha quedado un poco extraviada. Dale. Chicos, enseguida volvemos. ¿Qué Vamos a pasar un toque ahora, sí, en serio. Claro, por supuesto, soy todo oído, la verdad. Me marcho, que tengan un buen día. Tengo que ir a cuidar de mi mansión en Saint-Denis. Vale, síganme. ¿Y dónde cojones busco? Síganme. Vale. Obviamente iba a rolear que no estás. No te preocupes. Obviamente iba a rolear que no estás. Aquí es el campamento de Blackwater, pero... ¿Y por qué estaría aquí? Porque es un campamento. No, no, decía que es un campamento con escaleja. ¿Y dónde coño está eso? No me fastidies que diga la antigua sala de la almacén. Ay, no me fastidies. ¿Dónde? Escúchame. Que es el cumpleaños. La voy a matar. No es eso, eso no lo pasa, pues no esperan los dos cazas de compensas. Y si quizá lo que le ha pasado ha sido, no sé si me entiendes. No sé. Que quizá no es tanto cosa suya. Que la señorita que movía a Bathwater se asustó de unos 6-7 lobos, la atacaron 4 veces y se encuentra en una escalera en una especie de campamento. Escalera, lobos, un momento. A ver, el único campamento con escalera que conozco de cercano aquí es el campamento. ¿Me entiendes, señora Marshall? Vamos, sí, dile. Vale. Dirígenos. Vámonos. Finn, ¿tú vas con el turco? Sí. Ah, pues entonces vamos. Que pensaba que ibas con otro. Ese es resistencia poca, pero... Espero que esto sea rápido, porque... A ver, yo imagino que lo será. Sí, más que no, porque es que tengo que llegar para repartiros. Lo sé. ¿No puede ser que esté en Fish Landing? No, a ver, el campamento... ¿Tú sabes el campamento... Ejemejem? El que tenemos justo enfrente. Madre.
Ya entro yo por si acaso. O bueno, también podemos entrar todo el mundo como Pedro por su casa. Justicia. ¿Vía? ¿Vía? ¿Cielo? ¿Vía? Fuck, ha salido por patas justo. Día. Día. Sí, estuvo por aquí, creo que marchó a la Water. De algún modo. ¿Quieres que mande una moneda para los... los cazarrecompensas independientes, a ver si han visto algo? Vale, yo, bueno. A ver, yo marcharía, imagino que por el camino principal hacia Blackwater. Pero es que desde que hemos viajado hasta allí... Debía haber ya llegado. Bueno, a ver, no es que pueda ir muy rápido, que digamos. Vamos, anda. Lo que no sé es cómo no te hemos visto. No me jodas. Escúchame, manda... que ahora salió en San Denis. Vi, creo que va a ser mejor que no te lo... que no te lo roles y mandes un reporte para que te manden a Blackwater. Fielito lindo, creo que es mejor que hagas eso. Fin. Dime. Que yo creo que es cosa... cosa de... ya sabes, cosa de me desmayo y no me puedo desatar. O a qué te refieres. Ando perdido, lo siento. El condado que anda un poco... un poco... juguetón. Ah, ¿cómo te pasó a ti? Sí, sí, vamos a avisar a esta mujer. Que creo que nos estamos preocupando de más. No sé si me entiende. Que nada, que le ha pasado como sí, vosotros dos. Sí, sí. Te han mandado a Sat. No sé si me entiendes. Así que no es cosa. Ahí ya bueno, no podemos hacer nada. Ya que venga. Sí, sí. O que hable con el ayuntamiento para un viaje. Express. Eso es lo que sí.
La pobre Vía. Está viendo más mundo embarazada que... Yo también la aprecio. Sí, se está calentando. Porque Don Chilo, para que no le sufra en las lumbares. ¿Al abuelo lo han visto? Pues nada, duenlo ya de paso. ¿Y el abuelo? Don Chilo. En la casa, a ver. Pues sería... no, si era para hacer ya eso. Ah, vale, vale, va. Sí, porque se ha ido la gente. Vale, ¿lo hacemos? Sí, sí, sí. Vale, pues que él se sienta y que lo lea. Sí, vale, para ir pagando algunos unas monedas a los niños, diciendo que se reagrupen todos en la mesa, porque es que se han ido expandiéndose a hablar y todo. Y... A ver. ¿Y el abuelo? No lo sé, eso, la casa está cerrada, así que adentro está. A ver, yo te la abro, si quieres. No, tengo... no, yo tengo llave, tengo llave, pero digo, si está cerrada... Nunca, es porque... nunca abre... Yo es que tengo la costumbre de entrar y cerrar también. ¿Lo haces tú? Claro, me parece que es raro. De que vengan la gente que van a hacer los regalos. No, no, hazlo tú, te sientas mejor así. ¿Qué le compraste a tu abuelo? Vale, vale. Hazlo tú. Bueno. Que no se vaya la gente. Hay una parejita ya abrazándose, está bien, pero que vengan para acá. Pues bueno. ¿Quiénes son? Ya me dio curiosidad. La verdad es que no conozco casi nadie. O sea, que no se invita. A ver... Mira, cómo le encanta pisgonear al Adam. No, estoy viendo un caballo que está al fondo, ¿sabes? Estoy viendo qué raza es. He venido para usted, señorita. ¿Alguno ha encontrado a Chilo? No. Está en la casa. ¿Cómo que en la casa? No. Sí, sí, adentro. Pero aquí vale... Gracias. Pues... ¿Chilo? A ver, no, si tengo la llave, si tengo la llave. Ah, sí. Quita, quita. ¿A mí? Echa para atrás. ¿A mí? Alito, pues voy para adentro, espérate. Ay, por un servicio. No, cumpleaños suyo, legalo, nuéstelo. Ah, mira. Claro. No le regalamos armas ni cosas de esas, ¿sabes? Pero le regalamos servicios muy buenos. Pero si está ahí. Pero si está ahí. Ah, entonces ¿a quién estamos buscando dentro de casa? ¿A él? Ah, Chilo está aquí. ¿Pero si está ahí? ¡Hombre, Chilo! ¡Qué barbaridad! Casi me meto en casa de la gente. ¡Sí, sí, sí! ¡Angela! ¿Cómo está? Le presento a la señorita Morgana, la señorita doctora G. Blackwater, que ha venido a felicitarlo. ¡Ay, gracias! Hola, señorita Morgana, creo que ya la conocí. Feliz cumpleaños, sí. Muchas gracias. Dios le regala una vida muy, pero muy larga. Ojalá, ojalá, más para seguirles robando chismes a todos. Ese regalo tuyo, regalo de Dios, te salió barato, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, sí. Ojalá, próxima vez nosotros hacemos lo mismo. Dios te regala una vida muy larga. Ojalá, la verdad que sí. Ojalá, ojalá. Todos aquí, gracias por acompañarme en este día tan bonito. Y uno a veces está viejo y se siente solo, pero... Dios mío, pero... Nunca se sabe cuándo es el último día, siempre estamos aquí los amigos, Chilo. Le quiero regalar algo, no es muy costoso, pero al menos espero que le gusta. A ver, porque ni Madison me ha regalado nada, debe ser una mujer. Los caballeros sí, pero es la primera mujer. A ver... ¿Cómo que le ha regalado a una mujer? ¿Qué? ¿Cómo? Linda, por favor. No, ese regalo mío. Bravo, bravo, bravo. Bonito regalo. Esclavitud es ilegal, casi siempre. ¿Cómo se llama usted? Chilo, Chilo Bacardi. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La señorita Morgana no sabía. No, la acabo de conocer hace un par. Ah, vale. Coño, me dice un par de segundos, te entiendo, pero un par de días no me enfada. No sé por qué.